Hace una no inauguración, estaba previsto que se inaugurase hoy a las 5 de la tarde y parece ser que no se va a inaugurar. El edificio no está, Mariló, no está adecuado, no está... ¿Qué es lo que pasa para que no podamos inaugurar hoy? Es que realmente no tenemos conocimiento el Consejo de Distrito de qué pasa para que no se inaugure. Hemos tenido a través de una llamada telefónica, que se lo agradezco a la señora, a la delegada Marian, que nos ha notificado que se suspendía el acto por un problema, pero no sabemos qué problema. De hecho, he quedado aquí con ella, que no íbamos a ver, porque por respeto a los vecinos y vecinas y al alumnado que se había convocado, porque veníamos con muchísimas ganas a la por fin inauguración de este edificio tan deseado, y nos hemos encontrado que había, incluso la bibliotecaria y bibliotecaria no tenían conocimiento de que se había suspendido, y muchos medios de comunicación tampoco. Creo que hay un informe que a las 3 de la tarde ha llegado diciendo que no se podía inaugurar, pero el informe creo que es público, ya nos enteraremos porque no, ahora mismo no podemos saber nada. Y sí sabíamos que se había recesionado el edificio en malas condiciones y que había un compromiso por parte de la gerencia de solventar tanto la seguridad como la vigilancia. Entendíamos que si se inauguraba hoy es porque habían dado el visto bueno a ese problema que existía realmente para inaugurarlo. Si ahora el problema sigue existiendo, no entendemos por qué esta convocatoria, por qué os convocan a los medios, por qué está aquí Pedro Mantero, por qué se llama al equipo de sonido y se suspende de dos horas antes. No sabemos nada más. Una nueva decepción con respecto a esta biblioteca. Totalmente, parece que está agafada. Es que una detrás de otra, entonces ya... Nosotros siempre con nuestra educación que nos corresponde, sin rasgando las vestiduras, porque no nos corresponde, pero es que las palabras sobran, son los hechos, y vosotros estáis viendo cuáles son los hechos, no hay más.